carretera que va rumbo a Cueva de la Lechuza. Que hemos llegado a la entrada de las cuevas de las lechuzas. Pues vamos a ingresar, vamos a pagar nuestra tarifa. Pues estamos ingresando aquí, que después de haber pagado nuestra entrada. ¿Cómo somos visitantes de la región Huánuco? Como turistas nacionales, pagamos 5 nuevos soles. Como podemos apreciar las actividades que realiza el personal del Parque Nacional de Tingo María, hay control y vigilancia, educación ambiental, investigación, actividad turística, acuerdo de inscripción. Todo referente a cómo manejen este parque nacional. Después la entrada de la lechuza. Aquí podemos ver también baños, ¿no? Baños para educación ambiental, para damas y caballeros. ¿Qué tal? ¿Qué te parece el ambiente, ciudad? Bueno, hemos llegado aproximadamente a las 10 de la mañana, después de un 15 minutos de tramo de Tingo María hasta la cueva de la... Bueno, continuamos. Adelante. Creo que es un aproximado de ingreso de 4 cuadras, 400 metros a 300 metros. Bueno, después de 400 metros de caminata al ingreso, al mismísimo Cueva de la Lechuza, hemos llegado, como indica aquí el letrero, Parque Nacional Tingo María, la zona turística Cueva de las Lechuzas, parte del Parque Nacional Tingo María. Donde menciona que estas tierras son hogar de flora y fauna que la habitan. Considérese usted como un individuo privilegiado. Así que nosotros somos los privilegiados de ingresar en esta mañana de hoy 4 de noviembre del 2015. ¿Qué tal? Aquí, como vemos, el paisaje hermoso. Como podemos apreciar, en esta parte tenemos toda la naturaleza, que la creación de Dios, algo natural que podemos expectar. Este tramo del puente, un pequeño río. Indicarlo, la belleza natural. Este río se llama río La Cueva, en el Parque Nacional Tingo María. Las aguas de este río se pierden por el sector Juan Santos Atahualpa en un recorrido subterráneo de 5 kilómetros aflorando en esta zona. Estas aguas son propicias para disfrutar de un refrescante baño, así que está permitido para darnos un pequeño baño, pero nosotros hoy día, por cuestión de emergencia, la hora nos llama, después de 2 días, ¿no?, de estadía en Tingo María, estamos aquí. La casa. Buenos días, madrecita. ¿Usted tiene referencia cuántos visitantes al día vienen aquí adentro del pueblo de Chuzo? Cada vez viene poco, es bastante.
turistas extranjeros, días conocidos, bien, muy poco, más visitantes. Nos encontramos con Pilar Cabrera, parte de Contexto Informativo, presencia aquí en Cueva de los Lechuzos. Algunas normas le podría de referente a lo que tiene el Parque Nacional de Tingo María. Normas de conducta al interior del Parque Nacional Tingo María. ¿Cuáles son? Salud, está prohibido consumir alimentos dentro de la cueva. Evite hacer ruidos al interior de la cueva. Yeah. Está prohibido usar linternas con luz blanca o alumbrar directamente a las aves. Evite apoyarse en las barandas y salirse del camino establecido. Niños menores de 2 años no debe ingresar a la cueva. No alimentar a la fauna silvestre. No dejar cosas enterradas en la cueva. Bueno, esas son las normas que debemos de respetar por los animales que tenemos aquí y también por nuestra propia seguridad. Claro. Gracias, los indicativos para el visitante. Aquí, como podemos apreciar, el ojo del agua, dice. Cueva de las Lechuzas, 40 metros. Altitud, 660 metros sobre el nivel del mar. Donde que aquí habita el huacharo, dice. Pues empezamos aquí la caminata de la subida para llegar a Cueva de las Lechuzas. Es un tramo de las escaleras, aproximadamente creo que 1000 grados. Pues acabamos de llegar a la entrada de la Cueva de Lechuza. Este es el panorama espectacular donde podemos apreciar. Mira, una fotografía. Puede haber llegado. Pues se muestra aquí el ingreso a Cueva de las Lechuzas. Después, ¿qué te parece la subida? ¿Un poco agotador? Sí, un poco agotador, pero vale la pena. Vale la pena entonces haber llegado a Cueva de las Lechuzas. Pues nos vamos a continuar, ya que estamos a la puerta y el ingreso. Bueno, en este momento estamos. Mira, se ve la penumbra, la oscuridad, pero es majestuoso, maravilloso. Mira, qué veas este modelo de guacharo, la piedra. ¿Ves? Ahí. Acá arriba. Mira, acá. Ahí está, arriba. Fíjate. Jesús crucificado. Y a su mano derecha, claro, lo podemos llevar a María, que está arrodillada, con la cabeza en esa posición ahí. Podemos observarlo. Nos vamos a tomar este Jesús crucificado hasta el pie. El sonido de los guacharos. Son formas que tiene que ser nadie. Nadie como. Nadie la ha hecho con su intención, nadie.